Vamos a primero la parte embriológica. Entonces, siempre recordando que la embriología en el desarrollo siempre es fundamental recordar los periodos. ¿okay? Vamos a hacer hincapié a eso. Pero, ¿cómo empieza todo esto? A ver, veamos. Primero tenemos la formación del divertículo respiratorio, fase embrionaria. Ok, esta es la primera fase, fase embrionaria. ¿Cuánto dura la fase embrionaria? dura entre la tercera y la quinta semana. Entre la tercera y cuarta semana, ¿no? alrededor lo que es en el intestino anterior, en la, en la parte cefálica se va a formar lo que se llama la cresta ¿no? traqueoesofágica, la cresta que va al final a cerrarse y formar el tabique traqueoesofágico. este tabique traqueoesofágico que prácticamente forma la tráquea, y aparece alrededor de la quinta semana, cuarta quinta semana, las yemas bronquiales primarias. Entonces, esto prácticamente en la cuarta semana y empieza a aparecer ya en la yema derecha tres bifurcaciones, en la yema izquierda dos bifurcaciones. Y así tenemos entonces que inicio de la cuarta semana no habíamos formado la yema ¿no? El, el divertículo respiratorio que se termina formando los bloqueos traqueales y al final vamos a tener la tráquea los brotes pulmonares brotes traqueales y va a ir bifurcándose estos brotes bronquiales hasta que alrededor de ya sabemos que a partir de la quinta semana a partir de la quinta semana ya empieza el siguiente periodo que será el pseudoglandular. pseudo glandular pseudo glandular. Este pseudoglandular va a durar hasta la semana 16 y va a ir formando todo el árbol bronquial. ¿Hasta qué? Hasta terminar con bronquiolo bronquiolo terminal. Ojo, ¿eh? ya no con bronquio, sino bronquiolo terminal. Entonces, ya la estructura fundamental de lo que es los bronquios y lo que va a ser el futuro pulmón, en la octava semana se esboza completamente con las bifurcaciones del árbol bronquial. Y entonces, así tenemos que vamos a ir formando progresivamente. Habíamos dicho etapa embrionaria, tres a cinco semanas, ¿okay? desarrollo de la vía aérea mayor. En este sentido, básicamente las yemas bronquiales. Las yemas bronquiales. De ahí vamos a tener. Forma la, la etapa pseudoglandular. Esta etapa pseudoglandular que va entre, 16 a, a, entre 6 a 16 semanas, recordar que justamente pues pseudoglandular es que todavía no va a aparecer el área respiratoria. Recuerden que el aparato respiratorio tiene, está bien separado el área conductiva, ¿no? ¿No? De, 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 el área conductiva, donde se da básicamente ventilación. Del de área respiratoria donde se da básicamente el intercambio gaseoso. ¿Dónde, dónde se da este, 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 esta fase, este cambio de fase? Aquí termina el bronquiolo, bronquiolo terminal, y empieza aquí el bronquiolo respiratorio. Entonces, esta etapa pseudoglandular justamente culmina con la formación del bronquiolo terminal. Ahí, termina bronquiolo terminal, es la yema de bronquiolo terminal. Y entonces, una vez que termina esta etapa, va a aparecer lo que se llama la etapa canalicular. Ojo que en esta etapa pseudoglandular, paralelo al desarrollo del árbol bronquial, se siempre van de la mano: bronquio, arteria y vena, vasculogénesis, ¿no es cierto? Y desarrollo del intersticio pulmonar. Okay. Entonces viene la etapa canalicular. Esta etapa canalicular. ¿Cómo se pueden acordar? Si pseudoglandular, o sea, no había todavía, digamos que la glándula era el lobulillo y los, los asinis, entonces no había todavía ahí, o sea, solamente llega hasta bronquiolo terminal. El canalicular quiere decir que ya va a haber conductos, canal, pero en lugar de llamarlo candal, conducto alveolar. Va a culminar entre las 16 y 26 semanas. Con la formación ya de los conductos alveolares. Recuerden que de un bronquiolo respiratorio va a salir acá, o sea, a partir, a partir de acá, este es el bronquiolo terminal, y ya cuando se convierte en bronquiolo respiratorio, porque ya tiene alveolos en su pared, este ya es zona respiratoria y ya se forma lo que se llama la unidad que es el lobulillo. Y esa unidad es el bronquiolo respiratorio que se va a dividir en conductos alveolares. ¿No es cierto? Conductos alveolares. Ya estos conductos alveolares llegan a tener entre 60 y 80% de alveolos en su pared. Y es importante porque en esta etapa, 16 a 26 semanas, marquen siempre fechas. O sea, preguntas clásicas. Entre la semana 20 y 24, ¿qué va a suceder? Se comienzan a formar, ¿no? Primero el neumocito 1. Es el del intercambio, la célula plana. El, el, no, epitelial alveolar plana, que hace el intercambio la hematosis. Y alrededor de la semana 24 ya comienza a formarse el neumocito 2 y los cuerpos lamelares. Y entonces ya empieza a formarse surfactante. 22 a 24 semanas, surfactante. Surfactante al interior de los neumocitos 2. ¿okay? Ya ahí aparece el surfactante. Viene las, las, la, la etapa sacular. Esta etapa sacular... Ya se llama así justamente porque va a formar ya los sacos terminales. Recuerden que de ahí viene ya los sacos alveolares. Los sacos alveolares, los sacos alveolares tienen 100% de su pared, es alveolos. Entonces, estos sacos terminales que ya van a terminar formando los futuros alveolos progresivamente. Va desde. La semana 26 hacia el nacimiento. El surfactante ya aparece en el interior del alveolo Y comienza ya a ver surfactante, aunque todavía no es suficiente, para que pueda, para que, para que pueda vencer la tensión, este. disminuir la, 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 la tensión superficial y no colapse el alveolo. ¿Cuándo será suficiente? Generalmente la cantidad suficiente que produce, alrededor de la semana 34. Entonces ya hay. En el alveolo surfactante, a partir de la semana 24 a 26, sí, y ya aparece progresivamente hasta que en la semana 34 hay suficiente cantidad para que no colapse el alveolo. Entonces aparece el surfactante, se forman los sacos para terminar ya formando, termina, terminar formando toda la estructura del, lo, del lobulillo y toda la estructura de los sacos alveolares. ¿okay? Mientras que el, la etapa alveolar. Netamente viene ya cuando empieza el intercambio gaseoso, madura, entonces empieza a cumplir su función. ¿Quién comienza a cumplir su función? Básicamente la, eh, el neumocito 1. Entonces se da básicamente desde la semana 32, que ya pueden hacer, no, ya, ya es viable para poder este, eh, cumplir esta etapa de intercambio, hasta los 8 años en que en, al nacer, al nacer, Aproximadamente se tiene entre 20 y 25 millones de alveolos, millones, y ya un adulto tiene alrededor de 300 millones de alveolos. Okay, esto es fundamental. Entonces, vamos a hacer, vamos viendo solamente, entonces, esta etapa, nuevamente para repasarlo, etapa embrionaria, no se olviden, 3 a 5 semanas, brotes pulmonares, brotes pulmonares. Diferenciación entre tráquea. Y bronquio, esto es clave. ¿Ok? Brotes pulmonares, periodo embrionario. ¿Cuándo aparece el brote? Semana cuarta. Bien entonces ¿no? La, lo que se llama el periodo pseudoglandular, que es cuando todavía no tenemos el periodo gan, Cuando todavía no tenemos eh, el, el tejido netamente respiratorio y va a culminar básicamente, recuerden siempre la etapa pseudoglandular con la formación del bronquiolo terminal, ¿okay? Entonces, se forma toda la periferia del pulmón, ramificación, parénquima y ya aparecen comienzan a aparecer los neumocitos tipo 2, pero esto es ya en la etapa canalicular. En la etapa pseudoglandular, fundamentalmente el bronquiolo terminal. En la canalicular, recordando, la canalicular no, 16 a 26 semanas, recordando que en la, entre la semana 20 y 24 ya aparece, se diferencia justo el neumocito 2, tipo 2, y el neumocito tipo 1. Y acá ya aparece el surfactante. Aparece ya el surfactante alrededor de la semana 24. ¿Ok? Entonces ya se comienza a formar hasta los conductos, por eso se llama canalicular, hasta los conductos alveolares. Conductos alveolares. Y de la 26 al nacimiento ya viene la sacular, donde se forman ya los sacos alveolares y por ende el 100% ya de los alveolos maduros. Ya es detectable el surfactante en el líquido amniótico alrededor de la etapa sacular. Ya en la etapa sacular, si te dicen, ¿cuándo se detecta surfactante en el líquido amniótico? Cuando se, ¿no? En la etapa sacular. Ya en la etapa alveolar, ¿no? Entonces, desde la semana, incluso 32, o idealmente desde la 36, que ya por eso empieza el periodo de nacimiento, ¿no? De feto viable a los 8 años, ya los alveolos se forman maduros y proliferan y se expanden, de tal manera que nace con 20 a 25 millones para terminar el adulto con 300 millones de alveolos. Recuerden que si toman una muestra de, de gases arteriales en el, en el feto intraútero, tendrán ¿no? una, un oxígeno muy bajo, porque acuérdense que ustedes están midiendo el oxígeno diluido en la sangre. La hemoglobina fetal, que es la que predomina, es mucho mayor, tiene mucha mayor afinidad que la hemoglobina común. Entonces, la hemoglobina fetal, al ser más afín por el oxígeno, entonces va a permitir una buena oxigenación de los tejidos. Sin embargo, al medir el, el, el oxígeno circulante, que acuérdense que lo que se mide, lo que está diluido, va a estar bajo. Entonces, si ustedes le dicen, ¿quién tiene hipoxemia, pero sin hipoxia? Típico del feto. ¿Okay? Eso es característico del feto. Entonces, eh, venimos a este set básicamente para poder concluir lo que hemos visto de esta etapa embrionaria. Que es sencilla, ¿no? Simplemente acordarse que el periodo embrionario... Entre 3 a 5 semanas, en realidad entre la tercera y cuarta semana se va a formar el brot, los brotes pulmonares, ¿no? Entonces la, es la diferenciación, básicamente lo que va a ser tráquea y bronquios. Entonces, bronquio derecho, bronquio izquierdo, con tres segmentos el derecho y dos segmentos el izquierdo. La etapa pseudoglandular, que va entre seis a dieciséis semanas, es una, justamente se llama pseudoglandular, porque en realidad no va a llegar a formar todavía ninguna vía, lo que se llama eh, la zona respiratoria, aún no se forma. Recuerden que tenemos una zona ventilatoria y una zona respiratoria. ¿Cuál es la diferenciación entre las dos? En, uh, siempre el bronquiolo terminal que se convierte en bronquiolo respiratorio. Entonces, en la pseudoglandular, acuérdense, pregunta clásica, en la pseudoglandular termina con la formación de qué? De bronquiolos. Terminales, entonces se hace la periferia del pulmón, se, ar se ramifica el árbol bronquial formación, y la formación del parénquima viene posteriormente. O sea, entonces en la etapa pseudoglandular, fundamentalmente se va a ampliar el árbol hasta bronquiolo respiratorio, todavía no aparece. El ovulillo, o sea, recién va a aparecer el ovulillo. Recuerden que la unidad es el ovulillo. El ovulillo aparece en la etapa canalicular, ¿no? En la etapa canalicular que va a llegar básicamente hasta el conducto alveolar. O sea, ahí la ramificación va a llegar hasta el conducto alveolar, antes de que se forme el saco. Por eso que la etapa sacular final es cuando ya se forma el saco alveolar. Que recuerden que el saco alveolar está formado fundamentalmente por. 100% de alveolos. Entonces, en esta etapa canalicular se van a formar, ya hay alveolos, porque acuérdense que desde, desde que aparece el bronquiolo respiratorio, que es lo primero que aparece acá, ya el bronquiolo respiratorio tiene hasta un 20% de su pared con alveolos. Y de ahí va a aparecer ya lo que es el conducto alveolar, que llega a tener hasta 80% de su pared con alveolos. ¿OK? En esta etapa, alrededor de la semana 20, aparece el neumocito 1 y aparece el neumocito el neumocito tipo 2. Y entonces es que es entre la semana 20 y 24 comienza la formación de surfactante al interior de las células, todavía, como cuerpos lamelares. ¿okay? Entonces, entre la 20 y la 24, ya en la 24 se comienza a encontrar pequeñas cantidades de surfactante en, ¿no? eh, en, el, en el exterior. Y cuando viene ya la etapa sacular, ya el surfactante comienza a concentrarse cada vez más en el alveolo. La etapa sacular que viene desde el 20, la semana 26 hasta el nacimiento, ¿ok? Entonces en la semana 26 ya se comienzan a formar los sacos alveolares y por lo tanto, estos, acuérdense que los sacos ya son 100% de alveolos y la formación neta de alveolos. Entonces, madura toda la formación del saco alveolar progresivamente hasta el nacimiento. Se prolifera y se expande y aproximadamente van a ser con unos 20 a 28 millones, entre 20 y 28 millones de alveolos el niño. ¿ok? Entonces, esta es la etapa final en el nacimiento y postnatal, donde ya los alveolos maduran y van formándose cada vez más, que nace con aproximadamente entre 20 a 28 millones hasta llegar a 300 millones de alveolos. ¿ok?